Bendecidos con un año más. Cumplimos 54 años a tu servicio. Farmacias Batres, tu farmacia. Y continuamos, porque mientras los guatemaltecos manifestaban este día, en el cielo se observó un avión norteamericano que llegaba a territorio guatemalteco. La razón fue la visita de una delegación de Washington conformada por 25 personas, entre ellas 9 congresistas y sus esposas, 5 asesores, 2 de ellos de la oficina de la presidencia del Congreso norteamericano y 2 de la mayoría republicana. En la misión también viene un representante de USAID, que es una de las oficinas de cooperación, y 4 militares. Entre los congresistas figura Norma Torres, de origen guatemalteco, David Price, Tom Rice y Peter Roxman. Se tiene previsto que la delegación se reúna este jueves con los jefes de bloque del Congreso de la República. La Embajada de Estados Unidos confirmó la llegada de la misión, cuyo viaje fue planificado desde hace un año, descartando que la visita sea por los actuales eventos. Y este día el diplomático estadounidense Todd Robinson concluyó su periodo como embajador de Estados Unidos aquí en Guatemala, indicando que este país centroamericano ha cambiado para bien en muchas maneras durante los últimos 3 años. Robinson concluyó su periodo como embajador este miércoles y partió de Guatemala despidiéndose con el mensaje: este ha sido un periodo muy importante para el pueblo de Guatemala y juntos hemos visto cómo se hizo historia. Hasta que arribe el embajador designado Luis Arriaga, el ministro consejero David Hodge dirigirá la embajada estadounidense como encargado de negocios. Hodge es diplomático de carrera del Servicio Extranjero Superior. Con una sola voz para enfrentar la corrupción y Y Jaime Ramón Aparicio Mejía, primo del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, fue capturado en Argentina por parte de la Interpol. La detención de Aparicio Mejía se realizó la noche del martes en Buenos Aires, Argentina, vinculado al caso Construcción y Corrupción, acusado de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos, financiamiento electoral ilícito. Tenía orden de captura desde el 11 de julio de este año, solicitada por la FESI. Esta es una nueva estructura de corrupción que fue revelada por las autoridades del Ministerio Público y la CICIG y el Ministerio de Gobernación, la cual era liderada por Alejandro Sinibaldi Aparicio, ex candidato presidencial y ex titular del Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura y Vivienda durante el gobierno del Partido Patriota. En un recorrido por la Sexta Avenida de la Zona 1 Capitalina, Verónica Orantes hizo un sondeo y encontró que la mayoría de comercios permaneció abierta en este día de protesta, aunque algunos atendieron el llamado al paro nacional y otros, como Saúl Méndez, además salieron a manifestar mientras el Mercado Central estuvo cerrado. Los universitarios convocaron al paro nacional. La mayor parte de comercios permanecieron abiertos. Algunos tomaron medidas precautorias, como los ubicados en la Sexta Avenida, que abrieron las puertas principales mientras las persianas estuvieron cerradas. Porque como a nosotros no, prácticamente no estamos participando a lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Restaurantes como Chili's estuvo abierto, pero colocaron un anuncio en el que pedían un Congreso limpio. En el caso de Saúl Méndez, se sumó al paro y también salieron a manifestar. Pues yo creo que nosotros siempre hemos tenido una postura muy pro Guatemala. Creemos que definitivamente debemos estar ahora más unidos que nunca. No es una decisión fácil, hay muchas ideas sobre la mesa, pero creemos finalmente que unirnos a esta manifestación pacífica es alzar nuestra voz como guatemaltecos, es podernos expresar, y definitivamente vamos con un objetivo muy claro, y es el que logremos una mesa en la que se pueda realmente discutir y cambiar la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. ¡Viva Guate! ¡Viva! ¡Viva! Las Munditortas, que anunció por las redes sociales que permanecería cerrado, así lo hizo. Mientras los comercios cercanos a la plaza, algunos cerraron, como en el Portal del Comercio. Los vendedores ambulantes aprovecharon para exponer sus ventas sobre las banquetas. Otros llegaron con carretas de comida. Por el calor está un poquito bajo, pero sí algo se ve. ¿Siempre se coloca usted en este espacio? Sí, cuando hay manifestaciones así, sí. El Mercado Central estuvo cerrado. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. Bendecidos con un año más. Cumplimos 54 años a tu servicio. Farmacias Batres, tu farmacia. Hacemos una nueva pausa. Siga con nosotros. Los artistas expresan con creatividad su descontento. Somos Noticiero Guatevisión. Volvemos.